Jorgito. Bueno, listos entonces, ¿no? Espera, me pongo el reloj aquí. Voy a grabar aquí también esto. Listo, Jorgito, cuando tú digas. Jorgito, ¿te ve la pantalla? ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Vale. Cuando quieras, adelante, ya está todo listo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. La anterior clase, la anterior charla, habíamos hablado de que la atención es capaz de desplegarse de 5 formas diferentes, creando a su vez en ellos lo que se denomina un estado de conciencia. Occidente habla de 2 estados de conciencia, sueño y vigilia. El Advaita plantea 5. Básicamente, un estado de conciencia es una relocalización del perceptor y lo percibe en un campo de cognición. Eso es un estado de conciencia. Les di el ejemplo en su momento de que se parece al agua, que tiene 3 fases: sólida, líquida y gaseosa. Y que aunque es la misma, es decir, su condición química es parecida, evidentemente las condiciones físicas son totalmente diferentes. Hoy les quiero comentar de que, aparte de los 5 estados de conciencia, que es una idea muy interesante dentro del portafolio de conceptos que la Advaita tiene, hay otra idea que es muy importante y tiene que ver con los perceptores, es decir, cada estado de conciencia tiene asociado un perceptor diferente, un testigo diferente, un conocedor diferente. Esta idea es realmente asombrosa. Está más allá de la comprensión de la psicología y de la filosofía occidentales. Está lejos de avalar, aceptar o reconocer ese tipo de situaciones. No es que haya un individuo y 4 alguien en cada persona, no es eso exactamente. Se parece más bien a que hay una persona en nosotros que fue niña, adolescente, joven, madura, y que usando la mente, la misma mente, el mismo cuerpo, era capaz de interpretar el mundo en función de sus propias certezas, de sus propias comprensiones. Y evidentemente, según la época, las comprensiones eran totalmente diferentes las unas a las otras. La atención que se despliega a través de los 5 estados de conciencia tiene como característica que hay un testigo asociado a ese estado de conciencia. Una cosa es la conciencia, y otra cosa es el estado de la conciencia asociada a un estado de conciencia. El Advaita diferencia claramente a la conciencia de los estados en donde la conciencia es capaz de situarse. Y la conciencia donde es capaz de situarse tiene cada uno un nombre diferente. Nosotros le llamamos el sujeto onírico, el sujeto que sueña y piensa, el exin, el saksin, y el Atman. Son esos los 5 testigos asociados a cada estado de conciencia, que serían sueño, pensamiento, concentración normal y meditación. Este panorama, esta diversificación de cogniciones, provee un caleidoscopio inmenso de posibilidades a través de las cuales podemos percibir el mundo. Y hace que la experiencia que frecuentemente el ser humano posee, que es la de ser testigo, el estado vigílico, testigo diferenciado, donde perceptor y percibido es diferente, el de pensamiento y sentimiento, por ser más frecuente, y el ser humano interpreta el mundo desde esta perspectiva. Eso se parece, por ejemplo, a que el agua del mar está en fase líquida normalmente. El agua, por ejemplo, del espacio, que
que se condensa con el frío está en fase líquida y cuando en fase gaseosa y cuando se condensa es líquida. Nosotros por nuestra percepción, por la manera de ser y por la evolución del sistema, la evolución del ambiente actual, solemos identificarnos con la acción y con el fruto de la acción. Eso nos sitúa en un nivel asociado a un estado de conciencia bastante paupérrimo, que lleva a que percibamos que todo cambia, que todo se transforma. Donde emerge el karma como actividad integradora del sentido del yo y le ofrece la perdurabilidad que él necesita para poder subsistir. Lo que el Advaita hace básicamente es estudiar los estados superiores de percepción, es decir, concentración no dual y meditación. Lo que Patanjali plantea como Pratyahara, Dharana y Dhyana. El perceptor asociado al pensamiento y al sueño suele ser el perceptor que hace llama, niyama, sana y pranayama. Es el perceptor que desea, gusta, que se motiva por el interés. Es el perceptor que es eficaz en su percepción, pero no es eficiente todavía. Es el perceptor que se identifica con la acción y con su fruto y genera karma. Es el perceptor que cambia, el que nace, muere y el que está supeditado a lo que se suele llamar el samsara, que es una constante rueda de muertes y renacimientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debe hacerse para salir de esta forma de cognición? Puesto que en esa modalidad de percepción no hay salida, entonces toca buscar una salida. ¿Cuál es la salida? La salida que plantea el Advaita es muy sencilla. Es que la cognición, cualquiera que sea, cotidiana, por ejemplo, la de escucharme, la de caminar, la de comer, la de hablar, la de leer, la de comunicarse, debe hacerse eficientemente. ¿Qué es eficientemente? Eficientemente tiene un sinónimo, que es el presente. ¿Qué es el presente? Es un estado donde la información que se percibe, en ella ni sobra ni falta nada. Ustedes cuando están concentrados, por ejemplo, viendo una película de televisión o leyendo un libro, mientras lo están, ¿qué sobra y qué falta? ¿Qué sobra mientras leen un libro o qué falta mientras ven televisión? Pues no sobra nada ni falta nada. Es decir, la percepción está profundamente enraizada, adecuada, adaptada al momento dado, de tal forma que la atención no se disipa en elementos que sean innecesarios. A esta capacidad cognitiva eficiente, donde no sobra ni falta información adicional para poder conocer un instante, a eso le llamamos presente. Entonces el Advaita reconoce la importancia de ese elemento y plantea una cosa interesante. Es que el sentido del yo sobra en la cognición eficiente, el sentido de identificación, el sentido del ego, el sentido protagónico no es necesario en la cognición, porque lo único que hace es apropiarse, es como tomar una frase y declinarla en primera persona, es decir, hablar de comer, le digo cómo. La acción es la misma, solamente que dirigido en primera persona. Lo que hace el sentido protagónico respecto a la acción es introducir información innecesaria. Cuando se está en el presente, la información innecesaria cesa y el sentido protagónico, el sentido del yo, se diluye momentáneamente. Este primer nivel de percepción eficiente, al que llamamos concentración, donde el testigo es el exin, es el que he querido mostrarles durante estas últimas clases. Y que ustedes noten que cuando en la percepción los sentidos se cortan, es decir, no interviene la percepción, nos vamos adentro en el mundo interior y aparece la vacuidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos días? Lo que hacemos es que los motivo a través del juego a que su percepción sea eficiente, es decir, a que estén abocados a lo que yo les solicito.
Hoy, como las clases anteriores, haremos una nueva práctica diferente un poco de todas las restantes, con el único fin de motivarlos a que ustedes se sitúen en el presente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando ustedes están motivados en el presente, lo que hacen, lo hacen de tal manera que cuando es correcto, no sobra ni falta nada. Entonces quedan concentrados. Concentrados no es focalizar la atención en un objeto. Eso no es concentrarse. Eso es lo que la psicología define como concentración, la focalización de la atención. Pero no es lo que nosotros definimos como concentración. Concentración es un estado de atención eficiente, donde ni sobra ni falta información. Es decir, la concentración no requiere la focalización, puede estar distribuida en muchos eventos uno tras otro diferentes, como es el hecho de estar focalizado momento tras momento en las diferentes letras de una escritura para poder leer un contenido. No es que uno esté focalizado en el libro, está focalizado en un grupo dinámico de eventos que están apareciendo. Lo que pasa es que ese grupo dinámico de eventos, en ellos ni sobra ni falta nada. Y esa es la idea de la práctica que planteamos nosotros como primer estado de cognición y cuyo testigo asociado es el exil. El exil es una idea interesantísima. Y nos damos cuenta que cuando los sentidos se desconectan, lo que aparece es un vacío y un perceptor sin historia que percibe y detecta la vacuidad que está al frente de sí mismo. Esta vacuidad es sin límite, tiende a ser homogénea. Los pensamientos vienen por el frente, no vienen por un lado ni por atrás. Todo pensamiento cuando se está en el exil viene por el frente, razón por la cual es muy fácil observarlos. Y al observarlos con atención, identificarse con ellos, simplemente se desdibujan y otra vez queda la vacuidad. Este estado se hace cada vez más pétreo y con el paso del tiempo da opción a la aparición del siguiente nivel de conciencia, que es que el perceptor ya no está atrás, sino que empieza a diluirse en todo el campo de percepción. A eso le llamamos no dualidad. ¿Por qué? Porque existe el vacío y existe el perceptor. Pero donde hay vacío hay perceptor y donde hay perceptor hay vacío. Es decir, el vacío es no diferente del perceptor y el perceptor es no diferente del vacío. Coexisten simultáneamente. Estas experiencias tan interesantes son muy simples de lograr. Lo que pasa es que son muy difíciles de mantener. Las prácticas que vamos a hacer hacen que lleguemos rápidamente, pero la inestabilidad de la cognición impulsada por el descontrol, el miedo, el querer controlar, el querer poseer el acto, la propia percepción, hace que muy fácilmente se disuelva el estado como tal. Y hay entonces que son dos ideas profundamente interesantes. Una es la aparición de estados de conciencia, no solamente vigilia y sueño. Y no solamente un perceptor vigílico y un perceptor que duerme en un universo inconsciente, sino la aparición de tres nuevos perceptores, exin, saxin y atman. La suma de estos tres elementos a los dos previos, de sueño y vigilia, crean un caleidoscopio de posibilidades cognitivas profundamente interesantes, profundamente amplias, de herramientas para poder explicar muchos de los conceptos y de los procesos cognitivos que el ser humano tiene. Por lo tanto, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a explicar de qué va. Vamos a plantear, voy a motivarlos a través de la sorpresa. Voy a pedirles que hagan ciertas cosas que ustedes co-creen junto conmigo. Y la idea es muy fácil. Por ejemplo, les voy a pedir que ustedes creen algo que sea muy azul. Muy, muy azul. Esto lo haremos con los ojos cerrados. Entonces, ustedes con los ojos cerrados, por ejemplo, pueden proyectar, por ejemplo, el cielo.
haremos esa proyección 1 o 2 segundos máximo, no se necesita más, porque es que si no la mente empieza a perderse. Por ejemplo, les diré, busquen un sabor que sea muy dulce. Y ustedes buscarán, por ejemplo, el azúcar, el jugo de caña, buscarán fructosa, buscarán miel, buscarán una gaseosa y tratarán de experimentar la sensación de lo dulce en su propia, en su propio cuerpo. Yo les iré haciendo pequeñas preguntas sobre ello. Eso lo haremos 1 o 2 segundos. Y así sucesivamente con muchos elementos. Ustedes podrán traer lo que quieran. Yo no les pido, por ejemplo, como la vez pasada, ustedes están montando en bicicleta. ¿A qué edad? Entonces van a la bicicleta a una edad. Ahora ya no. Ahora ustedes co-crean. Para que se den cuenta que la co-creación, es decir, el uso de la historia es correcto. El uso de la historia no es un conflicto en la percepción, no lo es. No lo es y hace parte del presente. Si se lo solicita el presente, la historia es correcta, es coherente. Lo que no se debe es traer más de lo necesario, más de lo requerido. Por ejemplo, si ustedes van a una gasolinera y piden, por ejemplo, gasolina para coche encendido por chispa, o sea, gasolina, no diésel, sino gasolina. Ustedes van y toman la manija, la colocan, la introducen, pero no van a echar ni agua, no van a echar una gaseosa, porque sobra, eso no es necesario, eso daña el coche. Así es la percepción. Si yo les pido algo muy dulce, no traigan más que eso. El juego por sorpresa les va a motivar a que no lo hagan de manera espontánea. Si estamos allá un cuarto de hora, pues evidentemente sí, pero si son 2, 3 o 4 segundos, va a ser muy sencillo de hacer. Así estaremos aproximadamente unos 4 o 5 minutos, no se necesita más. ¿Qué pasará después? Les pediré, después de 4 minutos de estar alternativamente en el presente mucho tiempo, es decir, estarán 3 de 4 minutos, 4 de 6 minutos, 5 de 8 minutos, estará mucho tiempo, les pediré que esperen contenidos mentales o que esperen la aparición de recuerdos. Que siempre tengan la actitud de esperar si llega algún pensamiento. Y se darán cuenta, por la calidad de presente y por la inercia que el juego produce, que lo que aparecerá sea un vacío. Y ese vacío estará al frente, normalmente. Ya algunos aparecerán destruidos en todo el campo. Entonces entrarán o en concentración si el vacío está al frente o en concentración no dual si ya el vacío está en todas partes. ¿Qué hay que hacer? Nada. No intervengan. El truco es aprender a crear la habilidad de la no intervención. Esa habilidad de la no intervención los budistas le llaman ecuanimidad. Simplemente experimenten la vacuidad. Bajo la modalidad que esté al frente o haciendo parte de todo el campo. Y se darán cuenta que la inercia por sí misma lleva a que el perceptor se vaya diluyendo en todas las cosas. De tal forma que el vacío se hace cada vez más pétreo o en su defecto la vacuidad es cada vez más intensa y estamos diluidos en el campo en todas partes de él. Los sentidos empiezan a desconectarse. Y empezarán a aparecer experiencias y eventos muy interesantes que ya en su momento más adelante analizaremos. Preguntas que tengan sobre la experiencia las analizaremos después, ahorita pasará algunas de ellas y las miraremos. Así entonces les pido, durante estos 25 minutos que quedan, que inicialmente cierren los ojos. Vamos a cerrar todos los ojos. Y yo los voy guiando sin que ustedes me vean y ustedes con los ojos cerrados. Pónganse cómodamente, siéntense cómodamente o acuéstense cómodamente, de la manera que sea lo más claro para ustedes. Relajen su cuerpo, suelten un poco la tensión.
sea consciente de la respiración y de su cuerpo, de las tensiones sueltas, y esté muy atentos a las que le voy a pedir. Recuerden un lugar donde haya algo muy alto, lo que ustedes consideren alto. Puede ser un edificio, una montaña. Puede ser ver desde un avión la tierra, lo que ustedes crean que es alto. Intenten determinar y ver algún detalle de color, forma o lo que ustedes tengan la posibilidad de ver. Ahora les voy a pedir que experimenten y busquen en su historia algo muy pesado. Muy pesado. Lo que ustedes consideren que es pesado. Sea un objeto movible o inmueble, grande o pequeño. Noten sus características, traten de advertir alguna de ellas. Ahora les voy a pedir que busquen algo que es muy largo pero muy angosto. Muy largo pero muy angosto. Busque una actividad, un evento, una situación, un objeto que sea muy largo pero muy angosto. Traten de detectar algún detalle de él. Ahora les pido que busquen algo que sea muy salado, muy, muy salado. Sientan la sal en su boca. Busquen algo que sea muy salado dentro de su experiencia. Algún evento, alguna situación que ustedes tengan a bien reconocer como muy salada. Ahora les pido que busquen una situación que implique algo muy brillante. Muy, muy brillante. Adviertan algunas de sus características. Ahora les pido que escuchen una música muy dulce, muy, muy dulce. Así tipo música para descansar o relajarse. Traten de evocar algún tipo de música, una pequeña estructura de música que les permita hacer eso. Ahora, les pido que co-creen algo que sea muy rápido, muy veloz. Ahora les pido algo que sea muy oscuro. Co-creen algo muy oscuro. Co-creen algo que gira. Co-creen un objeto que les toca en alguna parte del cuerpo. Co-creen un momento de mucha risa, un momento muy alegre. Co-creenlo, tráiganlo. Uno que ha sido muy alegre, muy simpático. Co-creen un momento muy triste, donde ella se ha sufrido, donde se haya sufrido mucho. Co-creen una circunstancia en donde hayan comido algo que sea excepcionalmente agradable. Co-creen algo que está muy lejos, muy, muy lejos. Co-creen algo que se mueve en silencio. Co-creen algo que vuela.
con creer un aroma agradable de una flor. Con creer un murmullo que consideren agradable. Con creer un número que les guste, cualquiera que sea. Con creer una superficie cálida que les guste. ¿Cómo creen que ven un deporte cualquiera de alguien que está realizándolo? Ahora, después de todo esto, cuando ya han hecho varias co-creaciones que les he pedido, noten si en el mundo interior aparecen contenidos mentales. Miren si aparecen recuerdos. Muy atentos a la aparición de cualquier contenido mental. La mayoría de ustedes seguramente se dará cuenta que no aparecen pensamientos, queda un estado de atención puro, un estado de atención vigilante. Noten que ese estado de atención vigilante no tiene contenidos mentales, no se hacen formas, no se hacen recuerdos, no aparecen olores. No aparecen condiciones específicas de sustancias. Está quieto. No hagan nada. Si lo hacen bien los pensamientos, si llega alguno, vendrán por frente. Si llega alguno, basta que lo observen y él se diluirá inmediatamente. Pero podrán darse cuenta que ese vacío que aparece no tiene fronteras, no tiene límites. Eso es la concentración, es el primer estado deficiente en la cognición, el primer estado deficiente interior. Eso Patanjali le llama pratyahara. No hagan nada, no intenten hacer nada, no intenten ir más lejos, simplemente caigan allí en él. Experimentenlo. Déjense tocar por la nada, déjense caer en la nada. Algunos de ustedes prometo empezar a notar que ya la nada no está al frente, sino que está en todas partes. Irán y vendrán sucesivamente de uno a otro estado hasta que se afiancen en alguno de ellos. Permitan que pase. Sean asépticos, asépticos, quietos. Estaremos así unos minutos hasta que Jorge nos avise que regresemos.
Regresamos. Muy bien, Jorgito, si te parece, y si hay preguntas, empecé a contestar alguna de ellas. Muy bien, empezamos, que ya hay por ahí alguna. Vale. ¿Por qué cambia el testigo en los diferentes estados de conciencia? ¿Por qué cambia el agua con la temperatura o la presión atmosférica? Porque al estar inmersos en la ilusión en Maya, y al no ser claros con la descripción de lo real, por lógica tenemos que plantear de que el perceptor que está en semejante situación evidentemente no tiene la estabilidad requerida para poder experimentar lo que es cierto. Razón por la cual tiene que haber otras modalidades de perceptor que pueden aparecer. Una de las cosas que toca entender es que no se deja de ser lo que se es por estar concentrado o por volver de la concentración. Date cuenta que si lees un libro, mientras lo lees, sigue funcionando la mente. Pero la capacidad ahamkara de identificarse con ella, con las acciones, cuando ella procesa la información, cambia. Así entonces cambia el chip sobre el cual percibimos las cosas. Pero la conciencia sigue siendo la conciencia. El mundo sigue siendo el mundo y el perceptor sigue siendo el perceptor. Podríamos plantear que de niños hemos cambiado cuando somos adultos en la forma de ver las cosas y aunar la experiencia lleva a esa circunstancia. Cuando la percepción, cuando la cognición es eficiente, cuando restringimos la información innecesaria en la cognición, la forma de ser testigo cambia espontáneamente porque de esa manera, al ser más eficiente la cognición, nos acercamos a una forma representativa más clara de la realidad cada vez, a un umbral más cercano. Lo que ocurre con el exil, el saxil y el atman. No, es como pasar de una habitación a otra de una casa. No se está en otra casa, se está en otra habitación de la misma casa. Usamos los recuerdos, usamos la memoria, usamos la capacidad consciente, procesamos información igual. Pero el sentido de identificación con la acción, que es parte de la mente, varía. Y eso produce en la cognición misma una serie de cambios que llevan a que el mundo se interprete de forma diferente. Es que de no ser así, sería muy triste la vida porque estaríamos supeditados a una modalidad de cognición donde las cosas son blancas o negras, donde el mundo es triste o es alegre, donde el cambio, donde la movilidad, la inestabilidad y la impermanencia son el resurgir de todas las cosas. Y eso sí es un conflicto realmente. Sí, Jorge. Sí, en la observación interna, ¿puede haber pensamientos que no seamos capaces de captar, que pasen desapercibidos? Seguramente habrá una suma de eventos inconscientes que puedan aparecer, pero si no los detecta el perceptor es como si no existiera. Ser consciente implica ser consciente de la existencia de las cosas. Está el inconsciente pendulando, está el inconsciente procesando información mientras estamos en ciertos estados, razón por la cual evidentemente hay muchos procesos mentales que desconocemos. Pero en la concentración interna, aunque existen esos procesos, lo que conscientemente detectamos es la vacuidad y eso es lo que vale. Sí, ahorita. ¿Cómo perderle el miedo a la muerte psicológica? Eso sí es complejo. Es muy complejo. Es muy complejo porque la evolución misma
se ha encargado por todos los medios para que perdure la individualidad, para que perdure el sujeto, para que éste evolucione a través del aprendizaje y produzca herencia, para que el aprendizaje se pueda transmitir. Todo está hecho para la vida. Y todas las unidades biológicas y las unidades individualísticas tienden a perdurar en ella. Hay un gen profundamente marcado que es la sentencia que lo lleva a subsistir, a sobrevivir como un yo. Y quitar eso no es fácil, no es nada fácil. ¿Has visto lo complejo que es, por ejemplo, acercarse a un abismo y tratar de no tener miedo? Por ejemplo, pasar entre dos cornisas de edificios muy altas, colocar una tabla lo suficientemente ancha, 20 o 30 centímetros, saber que no nos vamos a caer, e intentar pasar de un sitio a otro. Y miren qué pasa. El miedo a morir físico es tan penetrante que paraliza. Díganle a una persona que suba por una montaña escarpada, sin cuerdas. Muchos lo harán, pero la mayoría no. Y llega un instante donde queda paralizado porque puede morir. La muerte psicológica es eso y más todavía. Porque es la presunción de que nunca más se volverá a hacer, que se desaparecerá por siempre. Lo paradójico es que después de la muerte psicológica, instantáneamente a ese instante de disolución, lo que aparece es el fogonazo y la experiencia de la expansión de la conciencia asume el rol de la realidad. Tal vez las experiencias más difíciles para un ser humano, de lo más difícil, es perder el miedo a morir psicológicamente. No hablo físicamente, porque físicamente se llega a aceptar si hay dolor, si hay cansancio, o si se ha tenido una experiencia donde demuestra que la vida es continua a través de la muerte. Pero quien muere sabe que por lo menos al otro lado habrá algo, si reconoce eso previamente. Pero ante la muerte psicológica se está solo, totalmente solo. Yo creo que la manera de educar al sistema a que acepte la propia disolución es enfrentar los pequeños miedos que tenemos en la vida. Las pequeñas decisiones que no tomamos. Para alguno una decisión sencilla puede ser para otro una decisión compleja. Pero si nos colocamos en el momento de cada quien, cada una de ellas tiene un peso específico que hace que sea más compleja el tomarla. Entonces, tomar las decisiones es en el fondo una de las terapias más prolijas que existen para poder enfrentar cualquier tipo de temor. Asumir y aceptar la vida, asumir y aceptar las propias consecuencias de las decisiones, es uno de los pocos elementos que se tiene para poder realmente avanzar en ese campo. En mi caso, durante mi adolescencia y mi primera juventud, estuve en muchas ocasiones frente a la muerte psicológica y no pude atravesar esa brecha, no pude atravesar ese umbral. Me fue difícil. Y recién pasados los años, a los 26, pude atravesarlo totalmente. Y les puedo asegurar absolutamente, y quienes lo han atravesado les podrán también asegurar que tras de eso viene la más pura, plena y profunda experiencia interior. Sí, Joricho, dime. El pensamiento no puede existir sin conciencia. Sin embargo, a varios niveles está denostado.
Menos pensamiento, más corazón, se suele decir. Pero entiendo que conciencia abarca ambos. ¿El pensamiento es un hándicap para comprender la existencia? Mira, existe la inteligencia emocional y existe la inteligencia racional. Ambas requieren evidentemente un trasfondo básico que es la conciencia. Es como si hablásemos de que hay formas redondas y formas angulosas. Ambas requieren del espacio para subsistir, el espacio es lo que les permite la volumetría a los objetos para que existan. La conciencia le da la fuerza tanto a la cabeza como al corazón para a través de la inteligencia racional o emocional poder percibir el mundo, detectarlo y conocerlo. La inteligencia emocional es más primaria en el ser humano, es primera, es más previa. La racional ha venido después. El proceso dialéctico y el mecanismo que hay de comparación respecto al objeto y la propia información existente en la memoria, eso se ha ido desarrollando a través de la reflexión profunda que tenemos de nuestra propia experiencia. Pero ambas son iguales de válidas, es decir, no prima ni es más importante la inteligencia racional que la emocional. Lo que pasa es que tenemos estructuras mentales adecuadas a una u otra, en mayor grado y en menor grado. Es difícil que haya una persona que solo tenga información, que solo tenga inteligencia emocional. Eso no existe. Eso no existe casi ni en los animales. En los mamíferos superiores casi la inteligencia emocional es prima y casi ellos dos son compatibles a que solo exista ella. También está la racional. Por lo tanto, es Occidente el que ha creado un conflicto entre la cabeza y el corazón. Y está en el conflicto que la gestión del mundo emocional es terrible, es caótica y confusa. El ser humano sufre por todo. Todo le hace sufrir, todo le hace daño. La gestión emocional que tenemos es mínima, es muy pobre. No se nos educa a ser inteligentes emocionalmente. Se nos educa a ser inteligentes racionalmente y de esa manera escondemos nuestra propia sensibilidad. Y ese es un error terrible de esta cultura. La inteligencia emocional y la inteligencia racional son muy importantes ambas. Ambas producen saber, ambas producen comprensión desde diferentes estratos. Por ejemplo, la inteligencia emocional permite el acercamiento a la intuición. La intuición es la más clara, luminosa e inmediata forma de percepción emocional. Así como la mayéutica o el proceso dialéctico profundo es uno de los mecanismos más profundos del desarrollo a nivel intelectivo. Y mejor dicho, vamos con la última. Bueno, no soy libre de lo que hago. ¿Por qué no me he liberado de mis deseos y emociones? ¿Qué debo hacer para obtener mejores resultados? Es que la pregunta está mal hecha. A ver, ¿cómo se plantea una pregunta de alguien que asume tácitamente que está encarcelado? Es decir, plantear querer salir de la cárcel implica aceptar tácitamente que se está en ella. Y ese es el problema de muchas de las inquietudes y preguntas que hacen los alumnos, los discípulos. Es que asumen que ellos tienen que trasladarse a un estado de bienestar, como si el bienestar fuese una condición de ellos, cuando en el fondo lo que soy como yo es una consecuencia final de todo el proceso. El yo no es la causa de la cognición, es su última consecuencia. Y es última consecuencia gracias, y se demuestra fácilmente, a que en la concentración el sentido del yo afuera, cuando se está en la vida cotidiana, desaparece. Si el yo fuese la causa de la cognición, tendría que estar presente en todos los estados de conciencia y ser la fuente de cognición de cada uno de ellos. Pero el yo cuando dormimos no es el yo, es otra cosa. Despiertos somos el yo, pero en concentración este se diluye en la percepción cotidiana.
Esto lleva a que la certidumbre y la creencia de que estamos encarcelados no es tal, es una mentira. Es como la mentira de ver un oasis inexistente en el desierto. Un espejismo. Es tan real como, y tan ilusorio como vernos al espejo y creer que ese soy yo. Ese no soy yo, ese es el reflejo de mí, pero ese no es yo. A eso le vamos a dar el atributo de alguien. Él es la consecuencia del reflejo en la película de Nitrato de Plata. Entonces, responder a una pregunta que está mal es difícil. Esta pregunta, por ejemplo, es parecida a ¿cuánto pesa un metro? Se parece como estructura lo mismo. ¿Cuánto pesa un metro? ¿O cuántos segundos hay en un kilo? Es una pregunta válida, pero insensata porque es errónea. O permíteme ver un círculo cuadrado. No hay un círculo cuadrado. Entonces, una respuesta a estas afirmaciones nos lleva a paradojas porque son absurdas cualquier contestación que logremos. Entonces yo te podría decir que por el esfuerzo, por la disciplina, por la voluntad, por la gracia divina, entonces vas a liberarte. Pero no es así. No es así porque mientras estés luchando contra tu propia creencia y tu propia afirmación y sostenerte la validez de algo que no existe, es imposible. Porque lo que vas a crear es más tensión, más esfuerzo y más estrés. Sin importar cuál decisión tomes para poder salir adelante. Es que no se puede luchar contra el estrés produciendo más estrés. Porque al final pasa la cuenta en forma de enfermedad. Entonces, no es que haya que hacer algo. Es que cualquier cosa que se haga hay que hacerla atentamente. La atención eficiente asociada a cualquier cosa que se haga nos sitúa una forma y una condición diferente de cognición, a tal punto que si se hace correctamente, el personaje desaparece y emergen estados de percepción adecuados, correctos, que son válidos, y a través de los cuales ellos mismos se reconocen libres a sí mismos. Muy bien, Jorgicho, te agradezco tu logística, tu apoyo, a ustedes también, jóvenes, por estar presentes. La semana entrante, la siguiente clase, disculpen, trabajaremos sobre esto mismo y seguiremos adelante. A ustedes, muchísimas gracias, un inmenso abrazo y hasta pronto. Nos veremos en la siguiente clase. Abrazos a todos.